a estos Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Mercedes Salcedo Cifuentes, coautora del libro El Imperio de la Transgresión Sexual, Delitos Sexuales en Jóvenes de 10 a 19 Años de Edad, Cali 2001-2003. Bienvenidos. ¿A qué se debe el incremento de las cifras de violencia sexual en adolescentes en Cali? Desde la fuente en donde yo te puedo dar contexto, que era cuando trabajaba en el Instituto de Medicina Legal, los delitos sexuales año tras año van en aumento, según las estadísticas. Pero uno no podría decir si el aumento se debe al aumento del número de hechos o el impacto que tienen en ese momento los programas, los medios de comunicación, con el decirle a la gente, el decirle a la comunidad, el decirle a las madres, a los padres de las víctimas, a las mismas víctimas, denuncien el hecho. Si veamos que a partir de programas como los de ASPAS con sus casas de justicia, a partir de programas que desarrolló el CTI con Futuro Colombia, a través de las estrategias de comunicación en los colegios, se notaba un aumento. Podrían confluir en este momento las dos situaciones, o sea, el hecho de que sí estén aumentando el número de hechos violentos, como también el hecho de que esté aumentando la denuncia. ¿Cómo se aborda esta problemática en esta investigación? El trabajo se desarrolló en tres componentes, digámoslo así. Un componente cuantitativo, un componente que tenía que ver con la parte de georreferenciación y el componente cualitativo. Entonces, en el componente cuantitativo mirábamos la distribución del evento en la parte de vigilancia desde tiempo, lugar y persona, cómo se sucedían, dónde sucedían, quiénes eran los agresores más frecuentes, la parte sociodemográfica de las supuestas víctimas. En los casos en que se pudo determinar algunas características sociodemográficas de los agresores, también los días, las horas, los meses con mayor frecuencia, se pudo establecer en el cuantitativo. En la georreferenciación, nosotros pudimos mirar cuáles eran los puntos en donde más estaban sucediendo los casos denunciados. En la parte cualitativa, lo que se miraba eran los roles, las dinámicas, la estructura familiar, antecedentes de recurrencia en el hecho, según las declaraciones de la víctima. ¿Qué sectores sociales se ven más afectados por este flagelo? Pues yo diría que los sectores sociales igual nos quedamos en un sesgo de información, porque pues es un hecho que no denuncia la clase social, es el que dirán, es la imagen de la víctima, es la imagen de la familia, es el problema que se le forma hacia el interior si el agresor resulta ser un familiar, es mucho el que dirán. Entonces, si uno mira estadísticas, casi que todo diría se sucede en extractos socioeconómicos bajos, pero fueron 11 años, 12 años de experiencia en medicina legal en donde uno hablaba directamente con los fiscales y me daba cuenta de casos que suceden en extractos sociales altos y de gente de mucho renombre y de mucho poder económico. ¿Cuál es el origen de este problema? El origen lo podía yo relacionar en este momentico con los factores que encuentra uno asociados. Nos dimos cuenta que eran familias con mucha disfunción, familias compuestas, familias extensas, de estrato socioeconómico más bien bajo, con niveles de educación de parte de la madre, de parte del padre bajos, con adolescentes que, pues los relatos de las madres, de algunas madres que acompañan al menor en el momento de la valoración, era que por rebelde, porque no acataba las normas, el muchacho que se salía y era toda una noche por fuera o se perdía un fin de semana, sí, o sea, varios factores. ¿Este delito es aceptado en algunas culturas, en algunas familias? Nuestra compañera Amparo Bermúdez, que era el componente cualitativo fuerte dentro del grupo como historiadora, dice que sí. Y lo que uno ve, por ejemplo, en algunos casos que llegaban de interconsulta desde Buenaventura cuando estaba en medicina legal aquí a Cali, es que sí se suceden en
hacia el interior de la familia, mucho en la parte de la costa pacífica. Y los relatos que uno veía en la historia médico-legal es que inclusive vivían ahí, o sea, era la mamá aceptando la situación con sus hijas, y no solamente con una, sino hasta con dos, y todos viviendo bajo el mismo techo. ¿En qué circunstancias ocurre este delito? Los casos de violencia sexual, las estadísticas muestran un patrón, o sea, un patrón, y es siempre esa puerta cerrada. Lo que nosotros encontramos también en una publicación que hicimos en el 2009 en la revista Salud Pública de la Universidad Nacional es que el ser adolescente y el hecho consumado, sea en la casa del agresor o sea en la casa de la víctima, es lo más frecuente. Entonces, cuando sucede en espacios cerrados, es muy frecuente que sea en la casa del agresor o en la casa de la víctima, en donde el contexto que rodea es que la niña o el niño estaban estudiando, estaban durmiendo o estaban viendo televisión o estaban de visita. El segundo contexto más frecuente es las actividades sociales, las fiestas, el cine, los paseos. El tercer contexto es el de la vía pública, la que va como transeúnte, y además agregado a eso va el hurto. ¿Cómo se puede prevenir este delito? Son muchos los factores que se asocian al evento, son muchos los contextos que favorecen el evento. Entonces, uno decir cuáles son las medidas preventivas que puedan cubrir toda esta dinámica es bien difícil. Las instituciones responsables de la parte de administración de justicia, de la regulación y del control de hechos violentos tienen programas, sí, tienen programas a nivel de escuelas, tienen programas a nivel de los colegios, algunas universidades tienen programas ya en la parte de salud mental para la prevención de la violencia, del abuso sexual. Sin embargo, hay un contexto que es en donde más se produce el evento, que es el núcleo familiar. Entonces, uno no esperaría que ese espacio facilite o desencadene la ocurrencia del delito, pero lastimosamente así es. Y dentro de las cosas que nosotros vemos que hace falta mucho es ese apoyo a nivel del núcleo, esa parte, ese apoyo de salud mental para ese menor violentado, para esa madre que concibe y acepta la situación, o para la madre que no lo concibe pero que no tiene apoyo, la madre que dice, bueno, nos dicen sacamos a la familia y la protegemos, pero resulta que es el padre que está violando a su hija. Cuando estaba en medicina legal me di cuenta de muchos casos que arrancaba la denuncia, pero durante el transcurso de la denuncia la misma mamá iba a retirar la denuncia porque no tenía cómo comer, sus hijos no tenían cómo comer, porque la amenazaban, ¿sí? Entonces son muchos factores y muy complejos. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora, Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo surgió esta investigación? Yo siempre quise empezar a hacer la cartografía de la violencia sexual. Mi intención en ese momento era mirar cómo había evolucionado en un periodo bastante largo, por lo menos en 10 años, más de 10 años, los hechos denunciados, cómo se distribuían en la ciudad, mirar cómo se contagiaba o se diseminaba el hecho de un sector a otro en periodos largos. Y estaba en ese momento en el sitio de reunión Amparo Bermúdez, estaba Andrea Aguilar y había también una compañera que terminó siendo asesora del proyecto. Y lo primero que me dijeron es, ¿y qué? ¿Vamos a seguir en lo mismo? Mostrando cifras de qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, dónde sucede. O sea, vámonos a algo más allá de eso. ¿Qué información nos podría proporcionar a nosotros medicina legal? En ese entonces yo trabajaba en medicina legal. Que nos permitiera profundizar más allá de contar casos, de decir dónde ocurren, de decir las fechas, los días. O sea, algo más que aporte en el conocimiento de cómo se están sucediendo los delitos sexuales. Y en ese entonces estaba aceptado hacia el interior de la organización los informes periciales de trabajo social y tenemos un trabajador social y fui y lo consulté. Le dije, ve, en el informe pericial que tú entregas a Clínica Forense cuando atiendes a las víctimas de violencia sexual, ¿qué indagas? O sea, ¿cuál es el protocolo que tú haces en esa valoración? Entonces él empezó a contarme, mira, yo veo la parte de dinámicas familiares, el manejo de poder hacia el interior de la familia, yo miro si hay disfunción familiar, miro la composición familiar, miro si hay antecedentes, si hay recurrencia, si hay otras posibles víctimas que conozca a la víctima y que hayan sido violadas por el mismo supuesto agresor. Entonces todo eso me pareció muy interesante y eso no estaba escrito en los trabajos de investigación hasta el momento, por lo menos aquí en Colombia no. En una segunda reunión ya les conté a ellas y ellas como perfectas cualitativas me dijeron, esa es la clave. Entonces vamos a fundamentar un trabajo de investigación en donde se haga la georreferenciación, se haga toda la epidemiología descriptiva, ¿cierto?, de tiempo, lugar y persona, pero además analicemos esas historias de trabajo social en donde miremos cuáles son los contextos, ¿sí?, porque la víctima le hacía un relato del contexto en donde sucedió el evento. Entonces, ¿cuáles son los contextos donde están sucediendo los delitos sexuales en adolescentes?
entonces empezamos a trabajar solo mirando el protocolo de trabajo social y mirando la parte descriptiva del evento y extrayendo las variables que no estaban estructuradas como variables como tal en el protocolo de trabajo social, pero que se podían realizar. ¿Cuántos capítulos componen este libro? El libro está compuesto por 5 capítulos. Hicimos una pequeña parte introductoria sobre la historia de los delitos a nivel internacional, a nivel nacional. Fue bien interesante encontrar cosas como que es un patrón. Desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII, las víctimas de delito sexual siempre las relacionan o por lo menos se denuncian los casos, se conocen los casos en los extractos socioeconómicos bajos, la mujer, o sea, por eso es que le acepto a todas las que dicen que es una violencia de género, siempre la mujer demarcando allí desde esos siglos y siempre la acción de poder del hombre sobre la mujer. Una segunda parte en donde nos preocupaba mucho el poder confrontar bases de datos, cómo poder hacer la comparación de los resultados entre diferentes investigaciones, porque lastimosamente es muy seria esa situación. O sea, las variables que recoge cada institución son diferentes. Cada quien tiene su mirada y su necesidad y el objetivo de por qué recoge la información. Entonces, la información es fragmentada. Adicionalmente, hacia el interior de las instituciones, tampoco es que haya una rigurosidad en el registro, ¿sí? Entonces, el dato como tal es débil. Los porcentajes de pérdida de las muestras que uno tiene proyectadas son altos. Y fuera de eso, el recelo institucional para acceder a la información es muy complicado, es muy difícil. Entonces, por eso tratamos de mirar qué decían los otros estudios a nivel internacional y todos concluyeron en lo mismo. Fragmentada la información, los accesos difíciles, restringidos y la calidad del registro deficiente. Entonces eso no permite de pronto profundizar un poco más allá de la estadística descriptiva. El siguiente capítulo era ya el diseño metodológico como tal del proyecto, describiendo muy bien la parte cuantitativa, cómo se iba a desarrollar, la operacionalización de las variables, cómo se iban a controlar los sesgos, el componente de referenciación, ¿sí? Y el componente cualitativo, ¿sí? Las técnicas que ellos iban, que los investigadores iban a utilizar para cumplir los objetivos del proyecto. La cuarta sección es los resultados como tal y la quinta las recomendaciones. ¿Qué sectores fueron abordados para realizar esta investigación? Medicina legal, clínica forense y trabajo social. ¿Por qué? Por la facilidad que había en ese momento, podía estar coordinando la recolección, la calidad de la información, la sistematización. ¿Qué esperan ustedes con esta investigación? Dos cosas bien importantes. Primero, ampliar el conocimiento. Ya da una luz frente a las dinámicas que están sucediendo, en donde están sucediendo los hechos violentos. Da una luz de cómo se ejerce esa parte del poder del hombre, el ejercer el poder del hombre sobre la mujer como objeto sexual. Y profundizar un poquito más. Mire, está sucediendo esto, estos son los ámbitos que están facilitando, por estas razones se están facilitando y hay una recurrencia de esto, por lo menos en esta pequeña muestra, la recurrencia es del 100% y por lo menos en esta pequeña muestra, la que había sido una vez víctima de un agresor conocía a 2, 3 o 4 víctimas de ese mismo agresor. Adicionalmente, hicimos unas recomendaciones de posibles estrategias para la parte de prevención. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del Programa Editorial de la Universidad del Valle.
libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del Programa Editorial de la Universidad del Valle. Mercedes Salcedo es una profesora de la Universidad del Valle, de la Facultad de Salud. Estudié Bacteriología y Laboratorio Clínico en la Universidad del Valle, con dos formaciones posgrado de la Universidad en Calidad y Epidemiología. Trabajé en medicina legal antes de trabajar docente nombrada en la Universidad del Valle. Trabajé por 12 años en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aquí en Cali. Fui la coordinadora del Laboratorio de Biología Forense y fui facilitadora de calidad del Laboratorio de Biología Forense. Surgió en medicina legal, atendiendo a las víctimas de delitos sexuales. Detecté una gran necesidad cuando estaba allí, de saber manejar esos datos. La cantidad de información que hay en el instituto es enorme y todo eso serviría bien administrado, bien manejado, mucho para la toma de decisiones, la parte de políticas públicas, evaluación de los programas, el impacto de los programas. Me impactó muchísimo la atención a menores, porque llegaban muchos menores a ser valorados por medicina legal en la parte de violencia sexual. Y creo que el caso que más me impactó, estando como 7 meses, 8 meses de haber entrado al instituto, fue cuando una fiscal llegó a buscarme y decirme: doctora, la necesito. ¿Por qué? ¿Qué pasó, doctora? Necesito que me acompañe a inspeccionar una casa en donde se cometió un delito de violencia sexual y que se me está escapando porque el personaje es un personaje
de mucho poder social en Cali. A través de la escena se veía pues la violencia que se había cometido y nos pusimos con la fiscal a analizar el caso, a mirar todas las posibilidades que había. Era una persona de mucho renombre para la ciudad, de mucho poder económico, y logramos sacar adelante el caso con una sentencia de 30 años. El cruce empezó en medicina legal. O sea, cuando ya entra uno como un profesional de la salud a trabajar en medicina legal, usted se da cuenta que cruza y es transversal toda la parte de las ciencias sociales. Las relaciones interpersonales, el darse uno cuenta de una forma tan directa y tan cercana cuáles son los contextos de la violencia en la ciudad, en el país, cómo se están cometiendo, cómo a pesar de todos los esfuerzos que se tienen en las diferentes instancias que están regulando, controlando, administrando la justicia, sigue la violencia en aumento, en aumento, en aumento. No creas que uno después de recibir a un niño de 3 años o 2 años, atenderlo por una presunta violencia sexual, ver todo el daño que se le hace, ¿sí? Físico y me imagino que a futuro psicológico, porque uno está viendo nada más ahí el daño físico, no lo impacta a uno, solo impacta. Y empecé a trabajar por ese lado, entonces lo que después me dio la fortaleza en esa área fue la epidemiología, porque yo me orienté, fue a trabajar en investigación, en violencia.